Pocos eventos generan el ambiente de una final como la Copa Conmebol Libertadores después de tanta lucha y dos equipos que quieren la gloria. En instantes, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Pocos partidos en el mundo del fútbol nos van a presentar un marco tan imponente de público desbordado de emoción como una final de la Conmebol Libertadores. Señoras y señores, ¡qué partido el que se viene! Racing contra el Atlético Nacional. Fernando, ya estamos en la final de la Conmebol Libertadores y es el partido más importante de la temporada. Acá, un error y te quedas con el segundo puesto. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la academia. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Ahí está en la cancha el Atlético Nacional, Marito, el rey de copas del fútbol colombiano. Campeón de la Copa Libertadores en el 2016 con Reinaldo Rueda a la cabeza. Sí, señor. Estamos hablando, Fernando, de un gran equipo. Atlético Nacional rinde homenaje a esa tradición colombiana de buen fútbol, buena técnica y aparte ofensivo. En la Libertadores del 2016, qué lección de fútbol dieron, ¿eh? Como se dice, ganaron de punta a punta. Emiliano Insúa. Carbonero. Arias. Emiliano Insúa. Carbonero. Morales. Guerrero. Buen control mientras no la tenga el rival. Está todo bien. Esto es lateral. Maxi Morales. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Este pase tiene potencial. Buen bloqueo, se fue el peligro. ¡Gol! Importantísimo golazo, el primero del partido. Se veía venir que alguien iba a matar el gol porque lo estaban buscando. Ahora hay que cuidarlo, ¿eh? Queda mucho partido por delante. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Y acá seguimos con el partido 1-0. Facundo Mura. Matías Rojas. Intercepta muy bien esa pelota. Emiliano Insúa.
Emiliano. Avanza sin parar. Contundente intercepción. Acá dando lecciones de quién manda. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Guerrero. Maravilloso rescate. Esta pelota será de su rival. Facundo Mura. Matías Rojas. Atento, muchachos, que ahí le va la boncha. Gerson Candelo. Se asoman y la ve clara. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Aníbal Moreno. ¡Se puede venir el empate! ¡Qué buen bloqueo! ¡Vuelve a bloquear el disparo! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Cortó muy bien el de peligro! ¡Harlan Barrera! Emiliano. Esta puede ser buena. Maxi Morales. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Y llegó! Mamita querida, como se hizo desear, pero ahora cambió todo. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si está bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba estando todo defensor en el área. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Sebastián Gómez. Dorlan Pavón. Transporta el balón. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hacen mudo. Enorme recuperación. Emiliano. Carbonero. Mira esa bombeta que me han dado. Hasta ahí se dio lo que se daba. Un minuto más le están dando el partido.
fueron volando los primeros 45 minutos hasta que llegamos. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Gerson Candelo. Sigue adelante, buena conducción. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dé la copa! Ha llegado un gol que bien puede valer una copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Bueno, ahí se quedó parado el arquero, nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer. El partido por ahora 2-1. Ahí está nomás el cambio de posesión. Dorlan Pavón. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Ojo que lo hace! Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión, lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Facundo Mura. Matías Rojas. Guerrero. Supera bien la marca. Guerrero. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro. Ahí está, cambia rápido de posesión. Se viene atacando, no está solo. Maxi Morales. Se le fue la pelota nomás. Una pena. Saque de portería. Atento que lo que se viene es un cambio. Gerson Candelo. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Se puede venir el empate. ¡Qué buena tajada! Va la pelota desde el córner a la olla.
Por ahí, por la banda, hay una carretera. ¡Esto es gol! Ha llegado muy bien esa intervención. Como en el hockey, córner corto. Sebastián Gómez. Acá puede ser. Una pena, se le fue la oportunidad de hat-trick. Y la próxima va a tener que apuntar mejor, ¿eh? Yo creo que no le falta mucho para los tres golitos. Leonel Miranda. Matías Rojas. Ahí les quedó la bocha. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Era bueno el ataque, pero se suma. Leonel Miranda. Carbonero. Maxi Morales. Ahí aguanta por la oportunidad, ya aparecerá. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Maxi Morales. Excelente, como tapa. Viene el empate. ¡Ahí está! Parecía que todo estaba dicho. Lo acaban de empatar. ¡Increíble! Y las tribunas explotan de alegría y otra vez vuelven a creer en las esperanzas. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y depende de la distancia que esté, la poder colocar o pegarlo fuerte. Este señor prefirió pegarlo fuerte y terminó la pelota en un golazo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí nomás, no pasa la pelota. Guerrero. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Facundo Mura. Ahí lo deja seguir el árbitro. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Bien abajo, manda la pelota al córner. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Pelota que va al área con ganas. No despeja bien, continúa el peligro. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Despeja bien la pelota, sigue ahí. Ahí nomás, se alejó el peligro. Partido muy luchado, ahora se viene el tiempo extra.
Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos. Buen bloqueo, se fue el peligro. Atento, muchachos, que ahí le va la boncha. Maxi Morales. ¡Qué grande! El arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es tsunami de oportunidades en el área. ¡Y llegó! ¡Lo empataron! ¡Abrácense, muchachos! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dé la copa! Esta es una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión a lo mejor que sienten los jugadores. Supera bien la marca. ¡Qué buena tajada! ¡Este gol! Ha llegado muy bien esa intervención. Una pena, se le fue la oportunidad del hat-trick. Y la próxima va a tener que apuntar mejor, ¿eh? Yo creo que no le falta mucho. Maxi Morales, excelente como tapa. ¡Ahí está! Parecía que todo estaba dicho. Ahí la deja seguir el árbitro. Minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora a los tiempos extra. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Le va a tapar bien la bocha. Leonel Miranda. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Y este equipo que decide mover el banco. A jugar al fútbol con las manos ahora. Gerson Candelo. Sergio Mosquera. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Puso aguante, manos firmes en la tajada.
Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Mueve el córner en corto. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Ojo con esta que fuera! ¡Oh, buena atacada! Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Decide jugar en corto el córner. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Gerson Candelo. Ahí está cerca, puede ser, y está. Se viene. Señores, esto de tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Se termina el tiempo agregado, señoras y señores, en sus primeros 15 minutos. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Buen bloqueo, se fue el peligro. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Maxi Morales. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es tsunami de oportunidades en el área. ¡Y llegó! ¡Lo empataron! ¡Abrácense! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dé la copa! Esta es una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión a lo mejor que sienten los jugadores. Supera bien la marca. ¡Guerrero! Este gol ha llegado muy bien esa intervención. Acá puede ser. Una pena, se le fue la oportunidad del hat-trick. Y la próxima va a tener que apuntar mejor, ¿eh? Yo creo que no le falta más. Maxi Morales. Excelente, como tapa. ¡Ahí está! Parecía que todo estaba dicho. ¡Ahí está! Puso los guantes, manos firmes en la atajada. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Oh, buena atajada!
Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la... Gerson Candelo. Ahí está cerca, puede ser, y está. Se viene. ¡Oh! Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra. Señores, 15 minutos. A todo o nada. Era aparente lo que le tiraron, un peluche. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la Academia? Ahí se va el centro. Pase profundo. Bien ahí, por eso es que se presiona. Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Ocho minutitos están quedándole al partido. Queda poco, van abajo por uno, a ver si se salvan. Bien bloqueado eso. Gran corte defensivo. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato. Están mirando el reloj, le está quedando 6 minutos a la prórroga. Edwin Cardona. Ahí está. ¿Será gol? Si no aparece, era gol. Esto era gol. Gerson Candelo. Atento con el pase. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Bueno, intervención del Cancelmiro. No sé si tendrán otra para empatar. Tienen que aprovechar este tiro de esquina. Al córner al área. Movimiento rápido, certero. La pelota ahora ya descansa en las manos del arquero. Ahí nos están contando que le suman 2 minutos de tiempo adicional. Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. Y fue buena, magistral la recuperación. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡El pitazo final ha sonado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte, grítenlo! ¡Campeones! Qué razón tenés, Fernando, realmente no veían la hora de que sonara el silbato y este llegó, un gran cierre de una temporada espectacular, han levantado la copa, han sido campeones y ahora todo es fiesta. Un momento más que especial, Mario, es lo que sueñan todas las jugadoras cuando empiezan como chicas. Levantar una copa y qué lindo momento. Y estos momentos son muy especiales, Fernando. Fíjate en las caras de las chicas que están en la cancha e incluso de la afición. Ya, mirá. Ahora vemos el trofeo y mira cómo lo levantan, cómo lo van llevando además. Se lo merecen porque lo dieron todo. Y estos momentos no se olvidan tan fácilmente. Ahora hay que festejar a lo grande. Todo junto. Ahí se vienen los aficionados.
desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor.